Yo no soy partidaria de cambiar las terminaciones que son ista, porque eso no es marca de género, ¿eh? La marca de género es otra. Soy muy partidaria de cambiar el lenguaje, pero de manera radical además. Pero bueno, esto no nos hace falta de momento. Lo podemos trabajar con ista y como sabemos que electricista viene con el masculino adherido, pues podemos también pensar lo otro. Pero bueno, cuando hablo así en público lo digo un poco para llamar la atención y para que nos situemos. Porque tampoco sería imposible que fuéramos cambiándolo. Fijaros, cuando importamos la palabra desde el francés modiste, lo pusimos en o modisto, y no pasó nada, ni se cayó el mundo, ni había una revolución total por haber hecho ese cambio, De manera que todos los cambios en el lenguaje tienen que venir aparejados junto con todas estas introducciones de la obra humana de las mujeres en nuestros conocimientos. Porque no nos ha venido dado, lo tenemos que empezar a hacer o empezar a tirar de un pequeño hilo que encontramos no mucho tiempo atrás y ese hilo del aprendizaje de la igualdad, irlo ensanchando, irlo haciendo más grueso, más potente y más importante.